Estamos en los 500 años de la conmemoración de la Reforma Luterana. Conmemoración, no festejo, no celebración, porque no se puede festejar algo que produjo tantas divisiones y tantas muertes físicas, pero sobre todo espirituales. Aunque quisiéramos salvar las intenciones de los reformadores, diciendo que intentaban justamente eso, reformar la Iglesia, no cabe lugar a duda de que los frutos se mostraron devastadores. No podemos festejar lo que San Ignacio llamaría un engaño bajo apariencia de bien. El diablo sabe entrar en las almas proponiendo ideas buenas e incluso hasta santas para luego lentamente salir con la suya y cumplir su perversa intención, como dice San Ignacio. La historia de la Iglesia está llena de falsos reformadores que por un celo indiscreto olvidaron que la verdadera reforma empieza desde adentro. Y si la Iglesia necesita una reforma, esa reforma empieza por mí, como decía San Carlos Borromeo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros después de 500 años de tanta división? ¿Qué podemos hacer nosotros después de 5 siglos de protestantismo para ayudar a recuperar la unidad de los cristianos? Yo indicaría especialmente tres medios: la oración, la caridad y la formación. La oración es el medio que el mismo Cristo nos enseñó dándonos el ejemplo en la última cena al rezar por la unidad de los suyos. Santa Teresa de Jesús cuenta que lo que la impulsó a fundar y hacer la reforma del Carmelo fueron los estragos que los luteranos estaban haciendo en Alemania y los calvinistas en Francia. Ciertamente que no podemos pensar en trabajar a favor de la unidad de los cristianos si no comprometemos nuestras oraciones fervorosamente por esta intención. En segundo lugar, es preciso tener una caridad sobrenatural, que es el vínculo de la perfección, como dice San Pablo. Solamente a partir de una auténtica caridad pueden hacer el deseo de la conversión de los protestantes que no se desvirtúe en un celo indiscreto, en imprudencias o justamente en faltas de caridad. San Pedro Canicio, que fue uno de los grandes representantes de la contrarreforma, va a recomendar siempre que es necesario tener una caridad exquisita para con los protestantes. Fuera de los límites de la caridad, no existe ninguna virtud que pueda llamarse cristiana. En tercer lugar, es preciso formarse, es decir, buscar un conocimiento lo más profundo posible de la naturaleza, de este fenómeno, de sus causas, de los personajes y de los acontecimientos más importantes para hacerse una idea acabada de todo este proceso. Con esta intención es que ofrecemos esta serie de videos. El proceso de la reforma protestante puede enmarcarse dentro de un proceso más complejo que significó la muerte de la cristiandad. En esta figura de la muerte existe una herida mortal, luego existe un punto en el cual la cristiandad entra en agonía y que inicia un empeoramiento progresivo hasta la muerte definitiva. En este sentido, la fecha de 1517 puede ser indicada como la fecha en la cual inicia este proceso. Es la fecha en la cual la cristiandad recibe ese primer golpe. Podríamos señalar además el año de 1572 como un año alrededor del cual se dan una serie de hechos históricos que dejan ver que ya no hay vuelta atrás en este proceso de disolución y por lo tanto puede ser indicado como el año de la agonía de la cristiandad, el año en el cual la cristiandad entra en agonía. Y finalmente la muerte de la cristiandad se ve concretizada en las diversas paces que se van firmando en Europa y que tienen como símbolo la paz de Westfalia, firmada en 1648 y que significó la conclusión del conflicto bélico llamado la Guerra de los 30 años. Tendremos la oportunidad de presentar los distintos aspectos y elementos de este complejo fenómeno, limitándonos acá a enmarcarlo dentro de una visión teológica de la historia, en la cual el protestantismo aparece como la primera etapa de una revolución que es anticristiana. Esta visión teológica de la historia corresponde a la propuesta del padre Julio Membiel, para el cual existen en el hombre 4 formalidades que pueden ser proyectadas en la sociedad.
Así, a la formalidad de cosa corresponde en la sociedad la función de la economía de ejecución que cumple el obrero en cualquier oficio particular. A la formalidad animal corresponde la función de economía de dirección que cumple la burguesía, el comercio. A la formalidad de hombre corresponde la función política que cumplen los gobernantes. Y finalmente, a la formalidad sobrenatural corresponde la función religiosa que cumple la Iglesia. En una sociedad sana, estas cuatro dimensiones conviven armónicamente y correctamente subordinadas. Es lo que se dio justamente en lo que se llama la cristiandad. En contra de este orden social existen tres posibles revoluciones. Que lo político se rebele contra lo religioso, y es lo que podemos ver identificado en la Revolución Protestante, o que lo económico se rebele contra lo político, podríamos verlo concretizado en la Revolución Francesa, y finalmente que la clase trabajadora se rebele contra la burguesía, que se puede ver llevada a la realidad por medio de la Revolución Bolchevique. La esencia entonces del proceso que estamos presentando es la revolución de lo político contra lo religioso. Es una visión teológica de la historia que se corrobora si consideramos algunos hechos históricos. Pensemos, por ejemplo, en Felipe el Hermoso, que es el monarca que se alza en contra del papado, significando así el inicio de la Edad Moderna. Pensemos en Lutero, que necesitó el apoyo de los príncipes temporales para poder sostener su herejía. Y pensemos también en el cardenal Richelieu, un cardenal católico que combate la herejía en Francia porque se opone a los intereses de la corona, que era católica, y apoya la herejía en Alemania para evitar que surja una nación potente vecina. De todos modos, no hay que entender mal esta observación. Si decimos que este proceso se vio politizado en muchos puntos, no quiere decir eso que se trate meramente de un problema político, como si la discusión teológica tuviera poco o nada que ver. Justamente es necesario tener bien en claro esta teología de la historia. La Revolución Protestante se presenta como el primer escalón de una revolución que debemos llamar claramente anticristiana. Es eso lo que define su naturaleza íntima y es eso lo que nos da el marco para poder entender todas las consideraciones que haremos. En esta conmemoración de los 500 años de la Reforma Luterana, no olvidemos los tres puntos que propusimos al inicio: oración, caridad y formación. Dios nos conceda la gracia de poder comprender el momento presente que nos toca vivir, sacando experiencia del pasado, y nos conceda la gracia de trabajar activamente para que su corazón vuelva a reinar en la sociedad. Si tenés alguna duda o querés dejarnos tu opinión, hacelo en los comentarios. Y si te interesa ver esta serie de videos, suscríbete a nuestro canal.